Dios tiene un día para cada cosa. Y así es, no puede uno desesperarse. El Señor dispone, no lo quita hombre. Así se expresó Cáceres Silvestre a su salida del tribunal, evitando responder preguntas a la prensa. Se mantendrá el impedimento de salida del país. Hoy, digamos, que se ha enmendado ese error que el sistema ha permitido. Se levantó la prisión domiciliaria y también la necesidad de usar un brazalete electrónico. En tanto, abogados de imputados del caso Coral y Coral 5G restaron credibilidad al perito de la Cámara de Cuentas que había realizado una auditoría a la gestión del ex jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, Adán Cáceres. En ese orden atacaron las declaraciones del perito de la Cámara de Cuentas, Lady Paulino, testigo presentada por el Ministerio Público. Porque inclusive le hemos hecho preguntas de dicho informe y no sabe ni siquiera dónde se encuentran los datos que ella misma aportó. A pregunta nuestra, la perito de Cámara de Cuentas tuvo que reconocer que la gestión actual, el señor Jimmy, que dirige actualmente el CUSEP, está haciendo lo mismo. Mintieron en la investigación y en el informe de la Cámara de Cuentas, se mintió. Por el caso han sido imputadas 48 personas físicas y jurídicas acusadas de desfalcar al Estado dominicano con más de 4.500 millones de pesos. El ex jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial es el principal imputado, acusado junto a otros militares y civiles. Lo que ha confirmado y ratificado la perito, tanto en el interrogatorio como en el contrainterrogatorio, es que los fondos de inteligencia fueron utilizados a discreción, sin dejar ningún rastro de justificación en qué fueron gastados todos esos millones de pesos. El contrainterrogatorio a la empleada de la Cámara de Cuentas continuará el jueves 26 de este mes desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Para Telenoticias, Gregory González.